Nos encontramos con el concejal del Polo Democrático, Celio Nieves Herrera, quien acaba de adelantar la primera parte del debate de control político relacionado con los gastos de divulgación de la gestión pública de Bogotá. ¿A cuánto asciende esos gastos que realizan las diferentes entidades? ¿Por qué se realiza ese debate de control político y qué observa usted respecto de la democratización con los medios comunitarios? Bueno, muchas gracias, un cordial saludo a todos los que escuchan y oyen esta importante nota televisiva, radial, etc. El propósito de este debate fue demostrarle al gobierno y a la ciudad que, en la opinión de la bancada del Polo Democrático Alternativo, porque esta es una discusión de bancada, hemos demostrado que para nosotros hay un elevado gasto en publicidad, y demostramos que el impacto que se tiene a través de ella no es el mejor. Una cifra superior a los 118 mil millones de pesos gastados en publicidad entre los años 2016 y 2017 es una carga económica altísimamente elevada frente a otras prioridades que tiene la capital de la República. Estamos hablando de cerca de 60 mil millones de pesos al año. Aproximadamente, si uno hace un ejercicio matemático, ese es en promedio. ¿Cuántas entidades? Todas las entidades del distrito. O sea, las secretarías. Nosotros tuvimos el cuidado y afortunadamente unas más que otras nos dieron una información abundante en materia de los gastos que han generado esas entidades en materia de publicidad. Y demostramos que hay dos formas de contratación. Una, a través de lo que se ha creado incluso desde años anteriores como una central de medios en cabeza de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que se vuelve una bolsa común que recibe recursos de las entidades, y esta entidad es la que hace la contratación con los medios de comunicación, que no son los medios alternativos de la ciudad. En esta central de medios de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, durante los dos años, se ha gastado una cifra superior a los 50 mil millones de pesos, y una contratación que va por fuera de esa central por una cifra superior a los 51 mil 900 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, la primera pregunta es si hay una central, más allá de si estamos o no de acuerdo con esa central de medios, si hay una central de medios, ¿por qué las mismas entidades con objetos similares hacen contrataciones por fuera de las que ya se han hecho con esa central de medios? Primero pregunto, allí en esa cantidad de recursos gastados por la administración de Enrique Peñalosa, ¿se encuentra también contabilizado la youtuber, los gastos de Facebook, de redes sociales? Porque sí, se observa sí. Allí una, eso está, unos gastos también muy exorbitantes. Eso está ahí contabilizado. Digamos, todo lo que esté en el mundo de la comunicación, diría yo, está ahí en esos contratos, llámense redes sociales o llámense medios fuertes de comunicación comercial a través de la radio, la prensa y de la televisión. También las redes sociales están incluidas en esas contrataciones porque el gobierno las utiliza también con mucha permanencia y presencia. Eso. Y lo otro es que también demostramos que lo acordado en el Plan Distrital de Desarrollo, en el artículo 43, si no estoy equivocado, sí, es el artículo 43. Se determinó que tenía que tenerse en cuenta a los medios comunitarios y alternativos de la comunicación de la capital de la República, y hemos tenido la demostración que esto no ha sucedido en lo que va corrido por el gobierno del doctor Enrique Peñalosa, porque toda la pauta publicitaria está contratada en los grandes medios de comunicación, que para mí son los comerciales y que, en mi opinión, vienen recibiendo son los favores que el gobierno les tiene por hacer una información avalando las políticas del gobierno de la ciudad, con la cual mucha ciudadanía y el Polo Democrático Alternativo hemos sido bastante críticos.
le hemos cursado desde los medios comunitarios alternativos a las secretarías y diferentes entidades de Bogotá un derecho de petición precisamente para que se desarrolle y ejecute la democratización de que trata el artículo 43 del acuerdo 694-2017 que establece el presupuesto de la vigencia 2018 para Bogotá. Y quiero recordar que es parte de su iniciativa, la de Celio Nieves Herrera, pero también de la iniciativa de la autora María Victoria Vargas, que en consenso lograron concertar ese artículo. Pero hasta hoy quiero decirles que la respuesta ha sido de diluir, ha sido cero. Acabo de dialogar con el señor veedor, el doctor Torres, que me indica que el próximo lunes, a más tardar, estaría cursando una comunicación a todas las secretarías, a todas las entidades, recordándoles sobre dicha obligación. Pero ¿qué podemos hacer? Pueden estar convencidos que la respuesta va a ser negativa, y además ustedes la tienen claramente determinada, y es que no van a encontrar unos recursos hasta hoy dispuestos para darle cumplimiento en materia de publicidad, para darle cumplimiento al artículo 43 del plan distrital de... Pregunto, ¿en esas respuestas que le dieron a su proposición se encuentran también involucrados los fondos de desarrollo local y las ESES, o sea, las entidades de las subredes de salud? No, no está ahí ni los fondos de desarrollo local ni las subredes de salud. Porque encuentra uno que hay una contratación también, por cierto, bien extraña allí en medios comerciales, en especial de los fondos de desarrollo local, habiendo obligaciones expresas con los medios comunitarios alternativos. Uno de los resultados al final de este debate, porque estamos en la primera etapa, como usted lo señaló, falta la respuesta del gobierno, es confrontarlo para obligarlo, en el mejor sentido de la palabra, para que le dé, entre otros, cumplimiento al artículo 43, y esa debe ser una respuesta que la tenemos que escuchar de viva voz de todos los funcionarios de la administración de Bogotá. ¿Podemos abrir una audiencia pública ese día para que algunos representantes sectoriales de medios comunitarios puedan expresarse en el sentido de que seguimos activos, continuamos informando, pero la realidad, además de ser ilegal, es antiético e injusto que los medios comunitarios alternativos no participen de los recursos de Bogotá que provienen precisamente de los impuestos que pagamos todos los Bogotá al erario público? Por supuesto, cuenten que nosotros, la bancada del Polo Democrático, convocante de este importante debate, les solicitaremos en el marco del reglamento del Consejo de Bogotá al señor presidente de la Comisión de Hacienda para que le dé la oportunidad a dos o tres compañeros en representación de todo este colectivo de medios alternativos y comunitarios para que hagan alguna exposición lo más corta posible, porque ese es el reglamento, ¿no? Pero con mucho gusto garantizaremos la presencia y la opinión en ese debate que se está realizando en el Consejo Nacional. Concejal Celio Nieves, muy amable, muchas gracias y muchos éxitos. A ustedes muchas gracias, y cuenten con nosotros para fortalecer los medios alternativos y comunitarios de la capital de la República. Y hasta nueva emisión, muchas gracias. Bueno, yo soy... Bueno.